Ajá, ¿cómo están? How are you guys doing? So far, so good. Eli, ¿cómo estás? Qué bueno verte. You're showing. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Very good, very good. I'm so happy to see Qué you. bueno. Estás engordando la panza. No, Sí. está bien, tranqui, no hay problema, yo entiendo. Sí. Me imagino ¿Qué que vas tal? llegando, ¿Cómo ¿verdad? ha estado? Bien, Sí. bien, hijo, gracias. Ahí estamos, mira. Con más sueño, Sí, con más llegando. hambre. No sé por qué. Ya le da. Quizá por el clima. Está algo fresco ahorita. ¿Verdad que sí? Ya decía Sí. yo. Decía, ¿será la Sí. menopausia? Hija. No, está algo fresquito ahorita. Ah, pues sí, pues no era solo yo. Ajá. ¿Verdad que da más hambre a veces? Sí. Como Sí. ansiedad, no sé por qué. A saber. Sí. Pero sí, yo tenía ganas de algo calentico. A veces te dan ganas de comer, no sé, algo. Bueno, ¿qué día tenía? ¿Qué? Como dulce. Ajá, dulce, pero yo este día tenía ganas de popcorn. Y me comí popcorn. Ajá, bien raro. O a veces tenía ganas de una sopita, ¿verdad? Bien calentica. Uy, Sí. una gran cosa. No, Yo con hombre. una Más sopita hambre me está dando. aguantando. Sí. Yo soy loca sopa, me encantan. Yo prefiero un buen plato sopa a un pedazo de carne. ¿Pero cuál prefiere más, de res o de pollo? Pues fíjate que yo prefiero de res. Ay, sí. Tiene como más sabor. Ajá, bueno, depende cómo la prepares. Ay, pero mi mamá la pide tan rico. Oh, sí, no es por nada, pero a mí me encanta mucho la sopa, las sopas, me fascina. Es que lo que pasa es que si tú te fijas en la sopa, va la sustancia de las cosas. Fíjate que yo teníamos una anécdota de un expresidente de México, Benito Juárez. Benito Juárez, cuando creció, su mamá era prácticamente la cocinera de gran familia de México en aquel entonces. Entonces, a las personas les daban, bueno, las señoras, ¿verdad? Y los señores de la casa les daban el pedazo de carne, ¿verdad? Creyendo que uno se come mejor con el pedazo de carne. Y a Benito le daban la sopita, ¿verdad? Imagínate, Benito llegó a ser presidente de México. Porque a la mamá siempre le daba lo mejor, el caldito, donde va la sustancia de la con el cariño. Oh, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Así, así cuenta la anécdota y parte de la vida de Benito Juárez. Nunca No, le y dijo debe ser porque no, la tal, como no. No ahí me gusta despide la todo carne. prácticamente. Sí, por eso iban todos los Ahí mexicanos. queda todo. Por eso a mí me encantan las sopas. De res, de pollo, de De posta, pescado, pescado, buenísimo. con Cordero. camarones, Ajá. cangrejos. A mí también me gusta la espinaca. A veces le ponen la sopa de pescado, le ponen espinaca, le ponen huevito. Uy, qué cosa. Rico. Ay, De más hambre. frijoles blancos. Una gran cosa también. También. Sí. Bueno, y la sopa de olla allá en Costa Rica, que prácticamente es lo mismo que la sopa de res, pero allá le ponen zanahoria, fíjate, ya como que es así, si no me llega, porque no parece de res, sino que parece de posta. Porque tiende a tener un toque dulzón. Le ponen zanahoria y le ponen, aquí le dicen plátano, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como banano maduro. Entonces, ajá, le ponen todo eso, fíjate. Sí. Y sabe rico, porque sabe rico, pero para mí un sopa de res. Porque a la sopa de pata le pones plátano, le pones, a alguna gente le pone zanahoria, ¿verdad? Ay, la tripita es una gran cosa. Sí, bien rico. Sí. No, hombre, lo que le da el toque a la sopa es la yuca. ¿Verdad? La yuca, sí. Sí, Pero la yuca. encontrar yuca blandita es lo que cuesta. Sí, eso sí. Ay, pero qué, pero a veces, fíjate que una vez mi esposo me regalaron un montón de yuca y me dijo, chispa, ¿y aquí qué vamos a hacer? Entonces le pregunto a otra amiga, ya señora, vea cómo hacía la yuca. Porque no creas, mi esposo es aventado, ese como vivió mucho tiempo solo, ese chavo, ese cocina. Ah, ese sí, ese no se muere, digamos. Entonces yo no me sentía muy bien esa vez, entonces él hizo la yuca, que era una yuca de seda, porque mira, bien blandita salió. Pero la yuca la pegó y la coció con un poquito de arte. Y después la sufrió, ¿verdad? Y le puso salita. ¡Qué buena quedó la yuca!
Vieran qué rico. Y solo es una salsita de tomate y ahí va. Pero qué ojo, ¿no? Para comerla con chicharrón. Ajá. O con cachete, que hay gente le pone merienda, le dicen, ¿verdad? Uh-huh. Le ponen cachetico y le ponen, creo que las orejitas. Yo ahí sí voy. Ahí sí. O sea, es por tu culpa, Eli. Todo empezó. Ya se nos antojó. Sí, todo empezó porque Eli estaba comiendo, ¿verdad? No, pero ya cenamos. Son unos toquitos por ahí. Me dan ganas de comida mexicana hoy, no sé por qué. Usualmente la hago yo, pero hoy no podía. Me tocó muy pesado este día. Ay, no. Así que, como estoy con la vuelta de la casa de mi mamá, estoy, híjole. Que ya no aguantaba. Entonces yo dije, no, hoy no, hoy no cocinaré. Ni mi esposo tampoco, no aguantaba las patas también, pobre. Así que no, hoy no. Hoy no, hoy estuvo cerrada la cocina. Kitchen was closed. Was closed. Ah, bueno. Completely closed. Sí, casi el, y al Wiki le dimos croquetas con leche, igual que chasis. Ah, le gusta mucho el desayuno de croquetas con leche. Pero toman de leche. De verdad. Yo tomo leche deslactosada porque soy intolerante a la lactosa. Ajá. Y el chivo, cuando le enseño la leche, le hace Wiki bien. Se le volarían los bigotes. Le cae bien porque no es entera. Exacto, no le, sí, no le hace daño en el estomaguito ni nada. Uh-huh. Es leche, pero sin lactosa. Uh-huh. Imagínate. Ay, pero hasta la Mishi come, toma lechita. Le sale caro, es lujoso. Sí. Pero no creas que de vez en cuando, no todos los días, ¿verdad? Le pongo la leche, se me ponen dos patitas la Mishi y me dicen, ay, qué linda. Ah, sí. No sé, aquí estos chavos se les dan gusto. Mire, si comemos algo, siempre que salimos, les traigo un bocadito. Un pedazo de pollo o de carne, lo envuelvo. Siempre piensa en ellos. Ah, sí. ¿Sabes qué? Lo primero que hacen, ay, qué lindo, ahí está, mira, con Ruth, ahí está la bebé. Es que abre mi cartera, whisky mete la trompa. Como diciendo, mamá, ¿y tú qué me trajiste hoy? Sí, y a veces hasta la cabeza, yo, el córdole, ¿en serio? Ellos son felices. Hace poco le tuve que comprar quesadilla. Porque pasó la señora la quesadilla y dice, ay, son mis clientes. Sí, sí son clientes oficiales, pero están a dieta. Oh, chica. Pura quesadilla todos los días, parece su humor, muchacho. No, no. ¿Y qué tal les fue el fin de semana? How was your weekend? Oh, was it good? ¿Estuvo bien? Bien. Bien, tired, cansado, bored, aburrido, sleepy, ay, qué rico, eso es lo mejor. Yo pago por el tiempo para dormir, me encanta dormir. ¿Quién es dormilón o dormilón aquí? No le depende. Yo solo los sábados en la tarde es como que estoy programada. Ah, okay, para dormir en la tarde los sábados, sí. Okay. Porque entre semanas sí. Muchas cosas que hacer, que sí, definitivamente no, hasta la noche, vea. Pero sí estoy programada para sábados en la tarde pasar dormida. Oh, that's good, that's good. Yo aprovecho cualquier oportunidad para dormir. Ajá. Ah, ¿quién más es dormilón aparte de Ruti? Zule, Eli, Vero. Joana también, sí. Más el clima rico como está ahorita, ¿verdad, Eli? Aquí estaba lloviendo. Fíjate que el viernes que tú dijiste que estaba cayendo, pero rayos y toda la cosa, ese mismo día, en la noche, en mi casa llovió. Y yo solo me acordé de ti. Y pues lo que estaba lloviendo. Pero llovió hasta en la noche, fíjate, cayó una buena. Pero se durmió bien rico. Qué chido. Sí, anoche llovió. Ay, ay, ay. Who likes to go to the doctor? ¿A quién le gusta ir al doctor? Nobody is nadie. Okay. A mí sí. A usted sí. A mí también. I feel bad, ni modo, me tocó. Sí. ¿A quién le gusta más a ustedes? ¿El house o un apartment? House. Mm-hmm. House. O sea, ¿ya le ha tocado vivir en apartment? Apartments. Yeah. Mm-hmm. ¿Sí? Yeah. ¿Y ahorita viven en house o todavía en apartment? En house. Okay. Hay pros y contras, ¿verdad? De ir en un lugar u otro.
todos, ¿alguno de ustedes tiene sus padres todavía con vida? Sí. Yes. Okay. Yes. Cuando llegaron a su nueva house o a su nuevo apartment, ¿de casualidad recibieron la visita de sus padres? Yes. 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 ¿Verdad que sí? Y espero que hayan encontrado a la casa patas arriba, ¿no? ¿Verdad? No. No, porque no. Les daría ataque, ¿verdad? Sí. Fíjate que en los States es muy común que cuando pues, tú dependes de los padres, pues obviamente no puedes comprar una casa al principio. Tienes que comprar un apartment, ¿no? Porque y igual, dependiendo del estado, la vida es cara. En New York es carísima. Es carísima incluso un apartamento sencillo. No digamos un apartamento enfrente del parque ese que siempre sale el Stuart Little. ¿Te recuerdas? Ajá. Ay, peor, y uno de los lugares más caros. Entonces, pues a veces pues no alcanza, ¿verdad? Para la renta. Entonces, a veces tienes que compartir con un roommate. Roommate significa compañero de cuarto, roommate. Uh-huh. Entonces, pues ahí vas, ¿verdad? Poco a poco, a lo que puedas encontrar. Entonces, y siempre los padres te caen de ribete y te dicen, sí, la casa está chiva, aquí, vaya, vaya. Y tienes un relajo. ¿Para qué te cuento? Porque cuando uno se cambia, ¿verdad? Que poco a poco va a ir organizando las cosas. A veces dura, depende, cuando te cambias te das cuenta todo el relajo que tenías en tu casa y no sabías cuántas cosas tenías hasta que te mudaste. Entonces poco a poco vas instalándote, ¿verdad? Primero un lado, después el otro, etc. Pues bueno, fíjense que yo les traigo hoy un video súper chido que prácticamente tiene que ver más o menos con eso. Pues con dos pues, estudiantes, ¿verdad? Que se acaban de mudar a un apartamento y ella recibe el teléfono o la llamada de su mamita linda. Vamos a ver entonces qué más pasa. Ah, y antes de nada, ¿verdad que Jayce hoy iba a dar la clase? Jayce. Ajá, así lo entendí yo en el chat. Son inventos de Alejandro. Alejandro, ¿qué no es? No era Jayce. ¿Yo por qué? Sí, porque él dijo que cualquier cosa del there is y toda la... ¡Ale! Ah, que, ya ve, me que no era el Jayce. No, él no. Ah, vaya. No, you tasting me? ¿Perdona? Tasting me. You tasting me. Teasing me. Sí, sí, ya. Ya. ¿De qué no? I'm talking about seriously. Ay, ya le dio un ataque, mira. No, tranqui. Un día de esto sí te voy a permitir que deje un poquito de clase, ¿viste? No, soy no. Para aprender. Molestándote estoy, Jayce. Pobrecito, mira, sí. Ay, ay, hoy sí, él está sudando, el pobrecito, ¿no? Tráete al Rocco. ¿Cómo se llama el chuchito? Al Rocco, sí. Al Rocco, vaya, para que te dé apoyo moral. Claro. Vaya, pues ahorita voy a compartir con ustedes el video. Ya después me dicen aquí un niño. Vamos a ver por acá. Déjenme ver aquí qué onda. Así es. Ajá. Vale. Lo voy a poner acá. Y vamos a ver aquí qué pasa por acá. Vamos a compartir. Voy a cerrar aquí. No, pero no es esto que yo quiero compartir. Nada que ver ahí, Tigo. Yo sé que está haciendo contigo, le van a decir, ¿verdad? A ti. Hace promoción a Tigo, ya vimos. Sí, ya viste, vean. Vale, pues pero charros, churros y chocolate. Gran anuncio, que está ahí. Ni sirve, Tigo. Tigo no funciona. Muy bien, ¿estás ready? Vale. Quiero que vean las partes del apartamento que mencionan, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene el apartamento. Fíjense bien en la expresión que usa y en los verbos que utiliza para hablar de X o Y cosas, ¿les parece? Y después comentamos. Mom. Hello. Hi, Mom. How are you? Oh, pretty good. A little tired, but good. Sophia says hello. Yeah, it's nice. She's asking about her apartment. Yeah, I like it.
Well, let me see. There are four rooms, the living room, the kitchen, and two bedrooms. Oh, and of course a bathroom. The living room? Well, it's really big. The kitchen is nice too. No, we don't have a microwave. We just have a regular oven. Yes, the kitchen is very sunny. There is a modern refrigerator. Clean? Yeah, of course it's clean. The bedroom? Actually, there are a lot of big windows. And the view is really great. Yeah, there's a really big closet too. Mom, I live in an apartment in the city. There is no yard. What? The present. Yes, I do. Yes, thank you very much for the vase. Yeah, we really like it. Oh, it's in the living room. 283 Richdale. Why? What? You're in town? Oh, great. Okay, see you soon. She's coming here now. No way. Just a minute. Jessica, is that you? It's Mom. I'm coming. What's going on in there? Hi, Mom. Hi. Come on in. How are you? Good, how are you? Good, so this is your apartment. Yeah. Hi, you must be Sophia. Nice to meet you. You too. How was Brazil? Oh, it was awesome. Thank you for asking. What a nice apartment. Thank you. This is the perfect place for my vase. Is this the bedroom? Don't open it! Oops. Qué relajo. Nunca me imaginé que la mamá estaba en town. Estaba en town es que estaba ahí cerquita y le iba a echar los besos. Notaron que el base, es así se dice florero, base, estaba todavía guardadito. Dije que estaba en la living room. Yeah. Muy bien. Ok. A grosso modo, what was the context about? ¿Qué pasaba en el video? ¿De qué se que trataba? La mamá le preguntó cómo estaba la casa, que cómo estaba el cuarto, la sala. Ajá. Estaba limpio. Ajá, lo cual era cierto. Oh, era mentira, él le mintió. Ajá. En otras palabras, la mamá siempre viendo que su hija es como estaba viviendo, ¿verdad? ¿It was a house or was an apartment? Apartment. Does it have a jar? Does it have a jar? No. ¿Tenía patio? No. No, why? There is no. Exactly, porque es un apartment, ¿verdad? Because it's an apartment, yeah. Exactly, y no, ustedes se fijan, no era un apartment en el first floor, ¿verdad? En el primer piso. Podría ser como el tercero, porque vio que se puso la cámara como que en una window, ¿verdad? En una ventana. Yes. Ok, perfecto. Vaya, ¿se recuerdan que cuántos rooms había en el apartment? How many rooms? Three or four. No. No, vea. Tal vez viste para la pared del otro building. There isn't, ¿verdad? Ni modo. There is no, ¿verdad? There is no. There is no. Muy bien. Ahora bien,
¿qué pudieron? Lo que, ¿se acuerdan lo que estamos viendo ahorita? There is y there are. Y there are. Ambas significan hay, pero no hay de dolor, sino de hay de existir. Uh-huh. Ya vamos, hay. Hay, exacto. Hay del verbo haber. Exacto. Uh-huh. There is, sí hay, ¿verdad? Singular. Ajá. There isn't, negativo. There are, plural. There aren't, negativo. Ya vamos a ver que hay otra forma de decirlo en negativo y ya vamos a explicarle la diferencia entre uno y el otro. Porque está there is no, there isn't. There are no, there aren't. Ya vamos a ver la diferencia entre las dos. No, ahorita no me voy a jolotar mucho porque quiero hablar acerca en general. Muy bien. ¿Qué partes del apartment pudimos ver? ¿Pudieron identificar algún furniture? ¿Saben qué es furniture, verdad? Yes. ¿Qué es, Jason? Es un artículo de, como de hogar, de... Eso. Muebles. Muebles. Uh-huh. Exacto. ¿Qué parte, qué muebles pudieron identificar ustedes? Sofa. Sofa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Televisión? TV. Ajá. TV. Bueno, stuff. ¿Sabes? Es una estufa, ¿verdad? Una cocina normal. Refrigerator. Digan refri, va. Fácil. Refri. Ajá, muy bien. No, pero está bueno, porque así sabes cómo se escribe. Y se escribe refrigerator. Uh-huh. Es de que yo sí me los aprendía, fíjate, para cuando empezaba a estudiar. Pero decía refrigerator. Y yo decía business, yo decía business, con doble S. Y así era para mis adentro. La cosa es que me ayudaba, fíjate, a acordarme cómo se escribía. Pues sí, ¿qué más? ¿Qué más dijimos? Refrigerator, TV, sofa, ¿qué más? Stuff. Lamp. Uh-huh. ¿Qué más? Library. Había una librería. Wall. De guarda libros. Basurero, vi por ahí. No se dice library, se dice bookcase. Bookcase es el estante donde tienen los libros. Bookcase. Ajá, correcto. Muy bien. Tenían el, ¿cómo se decía el florero? Flower pot. No. Más que todo es based. Okay. Sí. Se escribe base con B pequeña. Ajá, exacto. Muy bien. ¿Qué más? Base. Tenían una mini table. ¿Qué más? Bed. Muy bien. ¿Tenían armario? Teacher, what do you say? Alfombra. Rug. How do you spell R-U-G. R-U-G. Vamos a empezar a spelling the things y el military alphabet, ¿ok? Es súper importante el military alphabet. Ya se lo voy a ir diciendo poco a poco. Yo la gente les digo, bien. Pero no cachan. Pero ya van a ver. Muy bien. Rug. ¿Cómo dijimos que hacerse el alfombra, Jesse? Rug. Hey, Jesse, no le ayudes. No, lo, es que no le escuché bien. Rug. Drop. No, rug. R-U-G. Rock. Exacto. Rock. Que la G es muy importante, la pronunciation. Muy bien. Rock. ¿Qué más? ¿Te acuerdan qué más había? Se dice ventana. Window. ¿Y cortinas? Curtain. ¿Puerta? Door. ¿Cielo? Pero cielo de tejado, ¿verdad? De ahí. Ceiling. ¿Piso? Floor. Muy bien. Teacher, ¿cómo se escribe cielo falso? Ah, no, usted me pregunta en inglés y yo le contesto en inglés, pero ¿cómo se escribe? ¿Saben cómo se dice cómo se escribe? How do you spell? How do you say or how do you spell? How do you write? How do you spell? Ceiling. Deletrearlo. Ajá. ¿Quién sabe cómo se dice ceiling? No, I don't know. No creo que no sepan. Ajá. Ajá. C.
I E M I N G. No, ceiling spells C as in cat, E C as in echo, I as in India, military alphabet. I'm giving you the military alphabet right now. L like in Lima, I as in India, N as in November, and G as in goals. Repeat again, please. I'm not gonna repeat again. Please. C as in Charlie. Okay. E as in echo. I as in India. L like in Lima. I as in India. N as in November. And G as in goals. Sailing. That's how you spell sailing. All right, very good. Thank you. My pleasure. Very good. Okay, tenemos varios. Ahora bien, para poder hablar, por ejemplo, de qué es lo que hay en nuestra casa o en nuestro apartamento o en nuestro cuartito, porque a veces vivimos en cuartito también, ¿verdad? Más si vivimos solo nosotros. O a veces cuando estamos solteros, pues vivimos ahí. Entonces, es bueno ir aprendiendo vocabulario. Ahorita ya sabemos varias cosas. Algunas partes, algunos muebles. También sabemos decir el verbo I, que es there is y there are, para plural y singular. Pero también tenemos que ir poniendo más verbos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se dice tener en inglés? Have. Muy bien. Muy bien. ¿Es un regular o irregular? Irregular. Es un irregular. Es un verbo irregular. ¿Cómo se dice vivir? Live. Your life is different. Ese es, ¿cómo es que se llama? Es Bon Jovi. Pero estamos hablando del verbo vivir. Live. How do you spell it? L, like L-I-V for Victor, and E for echo. Exactly, live. Mm-hmm. Muy bien. Si ustedes se fijan, ahí, we live, dijo ella, ¿verdad? Mom, I live in an apartment, ¿verdad? Yo vivo en un apartamento. ¿Verdad? Yes. Si usted, por ejemplo, le quiere preguntar a alguien, ¿tu casa tiene tal cosa o tu casa tiene tal otra? ¿Qué verbo será que podríamos utilizar? ¿Recuérdenlo cómo lo utiliza esa persona en el video? There. No. Si usted le pregunta, ¿tu casa tiene? No cuando yo respondo. Your house has. Algo. Ajá. Casi, Jay-Z. Pero te faltó un auxiliar. Do you live in an apartment? Do you live in a house? Yes, I do. No, I don't. Depende, ¿verdad? Muy bien. Y si yo te digo, ¿tu casa tiene garaje, por ejemplo? Does your house have a garage? Yes, it does. No, it doesn't. Así que hoy vamos a utilizar bien importante. Miren, el do o does. Dependiendo, ¿verdad? Si usted utiliza el does, que es el auxiliar, el verbo principal, que sería live, has, lo que usted quiera, va a ir en presente. Jamás me lo va a conjugar porque el does ya está conjugado en tercera persona. ¿Sí? Acuérdese de eso siempre. Muy bien. ¿Ven que eso es lo que estamos viendo? Ahora bien, necesitamos más vocabulario para poder hablar. Bueno, yo no sé si en el ciclo pasado vimos esto, pero a veces se los adelanto. A veces yo les adelanto algunas cosas. Pero vamos a ver qué onda. A ver. Déjenme ver, así. Creo que sí, vean. Pero vamos a ver si les puedo compartir. Ok. ¿Se acuerdan que vimos un poco de las partes de la casa? ¿Se recuerdan o no? Yo estoy mal. Yes. Sí, vean. Yes. Pero vamos a recap o review, por ejemplo. Veíamos aquí una casa de dos plantas. ¿Verdad? Que galán que pueda hacer todas las cosas, pero no, a veces nuestra casa es de una plantita, pero no importa. Ah, antes de nada, primer piso, first floor. Second floor. Viendo, miren, lo que decíamos, yard, que significa patio. ¿Sí? Yard. El patio, sí.
Si es el patio de frente, front yard. Si es el patio trasero, backyard. Como los backyardigans que llegaban a jugar contigo en la tarde, los amiguitos, ¿se recuerdan? Muy bien. Ahora bien, partes de una casa donde guardas el carro, ¿cómo se dice? Garage. Muy bien. Tienen la kitchen, que es cocina. ¿Qué es? Sala. Sala de espera. Dining room. Comedor. Comedor. Lavador. Cuarto de lavado. Ajá. Lavandería. El cuarto de lavado, pues puede ser ahí la secadora, la lavadora, y si no tenemos ni uno de los dos, en la pila. Lavadero. Exacto, lavadero. Bueno, si subimos por las escaleras. Stairs. Oigan, stairs. No me la ahí. Muy bien. Tenemos bedroom, ¿qué significa? Bedroom, habitación. Cada bedroom tiene su closet. ¿Qué es un closet? Armario. Armario, ropero. Y tienen que esta casa es bien grande porque son tres veces, se fijan. Va, sí. Entonces, enfrente del bedroom principal tenemos el hall. ¿Qué es un hall? Pasillo. Muy bien. Tenemos la bathroom, que es baño. Baño. Y tenemos el closet, vea. Muy bien. Ah, tiene closet aparte. Sí, imagínate. No, pero te digo que el master. Mira, el principal se llama master bedroom. Working closet. Master bedroom. Así se llama el cuarto principal. ¿Cómo? ¿Cómo? Master bedroom. Acuérdense del master chef. Master bedroom. El más grande, o sea, el de la pareja. No. En este caso no, Ale. Porque estamos hablando de perdón, Jaycee, la cosa, discúlpame, y el día la le dice, are you talking to me? Ya ven qué traumada estoy con los dos, qué barbaridad. Ya hasta el Jaycee estaba culpando ahorita. Vaya, perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de cosas así como de habitaciones y todo eso, es master bedroom. Muy bien. Ahora bien, veamos en el apartment. Quiero ver, vamos a ver. Si se fijan, hay muchas cosas y casi iguales, pero otras que no. Vaya, por ejemplo, acá. Aquí, is there a jar? ¿Hay aquí un patio? No, there is not. Muy bien. No. Pero que sí hay. Tenemos living room. Dining room. No chicken, yo sé que tienen hambre, pero kitchen. Kitchen. Bien. Bedroom. Bathroom. Miren, tiene su closet. Tiene un elevador. Ajá. Se podría decir que este es un cuarto de apartamento bastante grande, ¿ve? Grande. Y acuérdense que tiene elevator. 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 ¿Se acuerdan que en la casa era stairs, verdad? Y aquí son elevator. Y la entrada del apartamento se llama, o del edificio, ¿cómo se llama? Lobby. Muy bien. Oh. Exacto. ¿Qué prefieren? Do you prefer to live in a house or an apartment? Depends. Depends. Yeah. Depends on what? Because I single, I prefer the apartment. The apartment. Why? Because because I live alone. Ah. But you don't have a privacy. Solo. Yeah. Not really. Porque en el apartamento no tenés nada para el tuya, todo es compartido. Tenés unos hasta el parqueo. A ver qué. Y hasta el parqueo. Sí, fíjate, tiene su, si se fijan, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? A no ser que sea un lugar privado, que cada quien tiene su parqueo, era asignado al apartamento. Sí. Pero si es un apartamento compartido, hay que compartir. Es que tiene ventajas dependiendo el tipo de apartamento, el lugar donde esté el apartamento, ¿verdad? Exacto. También el price también, porque un apartamento aquí en el centro de San Salvador no te va a costar lo mismo que un apartamento en San Benito. It's expensive. ¿Ya? Exacto. Y también hay rules, ¿se recuerdan? Hay rules. En la mayoría de apartamentos no, does not allow to pay. No party. Ajá, no, party, etcétera, ¿verdad? Y el parking también, el parking.
Porque a veces yo siento que hay unos apartamentos como el de la Ivo y todo eso que fueron pensados para personas que no tenían carro en aquel entonces. Pero hay que toda la mara tiene carro. Si ustedes se fijan, no tienen ni dónde volver al carro. El que se queda de último, bueno, el que se queda primero tiene que salir antes, 5 de la mañana, por ejemplo, para darle chance a los demás. Sí se puede, porque a veces sí, llegaste primero, los demás te escuchan y manejan una emergencia, ¿cómo salir? Sí. Aparte que si no saben manejar, le pasan rayando los carros. Uh-huh. O sea, una amiga que vivía acá, ella vivía historias de historia. Me los imagino. Que se tenían que quedar al medio eran los que sufrían más, ¿verdad? Que tenían que ir rompiendo filas al primero que se quedaba allá al fondo. Bien exactly. Difícil. It's really hard, sí. It's not easy. Really hard. Sí. Muy bien. Ya hablamos de... bueno, JC dice que el apartamento. What about you guys? Where do you prefer to live? Do you prefer to live in a house or an apartment? House. House. Both. Both. Bueno, sí, tiene su contra. In a house, dice Ale. Muy bien. Ahora bien, para poder hablar acerca de las diferencias, los pros y los contras de vivir en X o Y, necesitamos más vocabulario. Y una de las cosas que necesitamos saber es, aparte de cómo se dicen los cuartos del lugar, más vocabulario acerca de qué es lo que hay en un lugar y qué es lo que hay en otro. O, por ejemplo, si yo te pregunto qué tenés en tu casa o qué no tenés en tu casa, ¿cómo lo vas a decir? You need to learn vocabulary. Ajá. Pero tenés que tener vocabulario. Necesitan más vocabulario. Entonces, ¿qué les parece? Sí, seguimos. Sí, seguimos. Seguimos, paramos, no, seguimos. ¿No? Muy bien. Vaya. Aquí hay un montón. Ya vimos que sub significa cocina, ¿no? No se ve. Ah, no se ve. Vaya, pues lo voy a hacer más grande, va. A ver, ¿hoy? Sí. Vaya. Yes. Perdón, Jaycee, no me acordaba que usabas lentes. Muy bien. Vaya, miren, armchairs, ¿se acuerdan qué significa los sofás que tienen sillones? Respaldo para los brazos. Armchairs. 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 Sí, armchairs son los sofás que tienen para poner los brazos. Rocking chair. Rocking. Sí, rocking chair, mecedora. A rolling chair. Rolling. Ajá, rolling chair. Yo te digo rocking, you're rocking. Ajá, es que tengo la idea que se escribe. Bueno, rocking chair. Sí, yo decía, y esta chava que hemos puesto, y yo no entendí. Muy, sí, podría ser, pero casi no tenemos, ¿verdad? Ahora es raro, sí. Sí, aunque fíjate. Amaca, que... ¿cómo se dice hamaca? Hamaca, hamaca. La diferencia es que la H se pronuncia como J, entonces hamaca. Hamaca. Pero sí, lo que dice Ruth es rocking chair. Rocking chair. Mecedora. O si usted lo quiere poner más corto, rocker. Rocker. Uh-huh. Exacto. Rocker. Muy bien. Cortina, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia cortina? Curtains. Curtains. Casi como curtido, va. Curtains. Curtains. Funcionó. Ajá. Curtains. Ajá. Cuadros, pictures. Pictures. Ya saben cómo se dice cama, no hay problema. Aquí hay una diferencia, miren. El table normal en el comedor y el coffee table. Que coffee table. Es la mesita que está en medio del living room, como la sala. ¿Te acuerdas cuando la gente llega y tus amigos y todo, te reunís en la sala y ahí le pones el pan dulce, la taza de café y todo, ¿verdad? Entonces, eso se llama coffee table. Ajá, cabal. Mesita. Coffee table. Microwave. Pero miren, table es comedor. Table es mesa. Mesa. Como la de comedor. Ah. Ajá, correcto. Ah, bueno. El microondas, usualmente la gente le dice microwave o micro, pero lo correcto es microwave oven. Microwave. 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 Microwave.
Microwave oven. Esto, el oven solamente, chicos, sería el horno que usualmente viene acompañado en las cocinas, ¿se recuerdan? A veces este pedacito de aquí. Ese se puede decir que es el horno convencional. Oven. Oven, nada más. Pero si usted dice microondas, microwave oven. Vaya, la que le encanta, Jaycee, refrigerator. Refrigerator. Bárbaro. Lámparas, how do you say lámpara? Lamp. Sofá. 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 Escritorio. Desk. No. Desk. No. Es como siguiente. Desk. Yo necesito irla acá. Desk. 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 No desk. No desk, porque ustedes están diciendo desk. 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 Oye. Desk. 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 Ajá, ahí sí, oí. Desk. Desk. Muy bien. Desk. Muy bien. Vaya, Elianita, mira. Lo que decías, librera. Bookcase. Fíjense que el dresser se no sé si ustedes en su en el cuarto de sus bebés o sea, tal vez su mamá tenía como mueble cambiador. Ajá, cabal, donde tenían ahí su ropita, los pañalitos, los calcetincitos y todo, ¿verdad? Entonces eso es un dresser. Las chairs que ya saben qué son, ¿verdad? El mirror. Ya dice, aquí está, mira. Rug, mira. Rug. TV. Cupboards. Es la parte de la alacena donde usted guarda los platos. El chinero. Como chinero. Como chinero. Parecido, va. Cupboards. Cupboards. Cupboard. Porque taza en inglés es cup. Cupboard. Vamos a trabajar un poco la pronunciación. ¿Ven? Cupboard. Exacto. Cupboard. Ya ven que tenemos bastante vocabulario. ¿Pero? Mándenos esa imagen. ¿No? Sí, sí, te la voy a mandar. No te preocupes. ¿Quieren que las mande ese vocabulario? Y así lo aprendemos. ¿Sí? Y lo pregunta mañana. Ah, muy buena idea. Yo le voy a preguntar. O se lo mandamos en audio. No, ya vamos a ver. No, espérate. Ya, yo tengo otra cosa más chiva que me van a mandar en audio. Muy bien. Con oraciones. No, fíjate que no. Muy bien. Vamos a ver. Ahorita se los mando tantito. Y el aquí no tenemos IT department hoy, ¿verdad? Oh, sí. No, ya, ya no tenemos. Ya vamos a ver a quién designamos como IT department. Vaya, chicos, muy bien. ¿Estamos bien hasta allí? Yes. ¿En serio? ¿So far good? Yes. Va. Very good. Vaya, very good. Con very welcome, Mr. Pancho. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver algo bien interesante. Yo creo que ya lo vieron en la plataforma, pero vamos a aclarar. Bye, hoy le toca al teacher Jaycee explicar la diferencia entre there is no, there isn't, and there are no, ¿verdad, Jaycee? Consejo la palabra. There is I, en singular. Ajá. There are es siempre hay, pero en plural. Ajá, dele. There isn't es no hay en singular. Ajá. Y they aren't es no hay, pero en plural. Ajá. Te falta una forma más de negación. Negación. Quiero ver. There any? No. No. Oh, there is no. Ajá. Explícalo. There is not. No, ahí sí no sé. Ajá. No, no, pero está bien. Mira, iba muy bien. So far so good. Estamos bien hasta ahorita. Muy bien. Pero ahí ven. Sí, no. Ahí está el there is no y el not, que sería el isn't. Okay. There aren't and there are any. There are vamos a ver, ya les voy a explicar.
Ahorita vamos a la gramática. Es una de mis partes favoritas. Me perdí. No, yo sé. Por eso es que ahorita le voy a explicar. No se preocupe. Hold your horses, como digo yo. Vaya. Parfait, parfait, parfait. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Vaya. Esto es lo que estamos explicando. Miren. Vamos a ir pasito a pasito tus puntos, como digo yo. Vale. Usted sabe que there's es la contracción de the, there is. There is. Eso there ya is. Lo sabemos todo el mundo. Muy bien. Perfecto. Si usted dice there is a bed in the bedroom, significa que hay una cama en el dormitorio. Esto, esta a, es el artículo indefinido a o an. ¿Qué significa? ¿Recuerdan qué significa? A, una. Exacto. ¿Qué va a depender? Si la palabra o el sujeto empieza con mayúscula. Vocal. An. Ah. Si la palabra empieza con consonante, es a. Como por ejemplo en esta frase. There's a bed in the bedroom. Miren, como empieza con consonante, yo ocupé la A. Y si fuera un oven, diría there's an oven. Ajá, there's an oven, correcto, correcto. Porque empieza con vocal. Ok. Eso es bien importante que lo vean. Significa un o una. Ahorita vamos primero, línea por línea voy a ir. Muy bien. Ahora bien, vamos a la parte plural. Siempre de la misma línea de pensamiento. Como bien decía Mr. JC, there are significa hay en plural. Pero si usted dice algunas o algunos, utiliza lo que es some. There's in the kitchen. Usted no especifica el número. Simplemente nos dice que hay algunos. Más de uno. Correcto. Muy bien. Usted no va a decir there is some. No, el some se ocupa para plural, no para singular. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Va, so far so good, ¿verdad? Muy bien. Ah, ojo, solo el there is es contractado. El there are jamás se va a contractar. Va, sigamos. Vamos al segundo. There's no. ¿Usted se fija? No sofa in the bedroom. And there are no chairs in the living room. Ambas, fíjate que eso significa no hay. Veamos una cosa. Hay una diferencia entre uno y el otro. Lo voy a explicar acá. Voy a explicar con eso. Vamos a ver, voy a quitar aquí. Vale, me voy a colocar primero en el singular y después le voy a quitar. Porque es más fácil. Debe usted entender el singular, el plural le va a salir de manera. Vale. Aquí, es lo más importante. Vaya, fíjense chicos, tengo there's no y there isn't, ¿cierto? ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí. Ambas son negaciones, eso sí, téngalo por seguro. Ahora bien, hay varias diferencias. Primero, una es informal y la otra es informal. La no informal es informal. La primera. No. There's la primera no formal. Informal. La otra es formal. Y gramaticalmente más correcto que el otro. Ahora bien, si usted se fija, there's no es como que yo dijera en reducido, there is. Ahora bien, hay otras diferencias. ¿Qué más diferencias hay? Bueno, si usted se fija, cuando yo digo there's no, enfatizo el no, es para enfatizar más que de plano no hay ninguna pista de este artículo. Sin la T. There's no. Sin la T, correcto. O sea que no hay, pero ni una pizca de ese artículo en esta parte del bedroom. En ese caso no hay sofá. No hay porque no hay, casi no hay. Entonces there's no es para dar más énfasis a la negación. Significa que no hay.
para dar más énfasis. Ahora bien, fíjense algo. Cuando yo utilizo el no, ¿ven que no utilizo un artículo antes del sofá? Cuando sí. Dice there is no, usted no va a decir there is no a sofa, eso está incorrecto. There is no sofa. Después del so, usted va a utilizar el sujeto o el noun. There is no sofa, there is no chair, there is no kitchen, there is no table, etc. En cambio, si yo utilizo el isn't, ahí sí voy a utilizar el artículo indefinido antes del sujeto, en este caso. Ajá, Claudi, te veo con un gran signo de interrogación. ¿Qué no entendés? Diga. No, estaba viendo que el there isn't está abreviado. ¿Va? Y sí, ese no sí se puede abreviar. No, el there isn't sí. Ahí sí se puede ocupar la A. En el there's no, no. Ajá. Sí, esa diferencia estaba viendo. Exacto. Dígame. ¿Y cómo se llama? Cuando solo le ponen, así como en la plataforma uno, será, eso sí me costó un poquito. El R, ya voy a explicar el R, no te preocupes. Porque no le ponían complemento o algo así. No te preocupes, estamos. No, tienes que fijarte, porque a veces solo tienes que llenar el espacio porque el complemento ya está fuera. A veces te pide, depende de las instrucciones de la plataforma, que lo llenes todo. Dígame. O sea, decir there's no y there isn't a es lo mismo. Es lo mismo. Uno solo es más formal y otro es más informal. Es dependiendo quizás con la persona que hablo o algo así, ¿no? Depende de lo que quieras enfatizar. Porque ¿cuál es el más formal? El más formal es there isn't. Ah, ok. El there is no puede ser como para cortar el negativo, pero si tú quieres enfatizar que de plano no hay nada, usa el no. There is no. There is no. Te dije que no hay, no insista. There is no. Yo sé que no es lo mismo, pero es como decir ningún, o sea. Es que por más que le des vueltas aquí al cuarto, no hay. Ok. Es como decir eso, es como enfatizar. Es como una respuesta más cortante. Correcto. Y más directa. No hay, pues. Punto. ¿Entiendes? Y el otro es sí hay. Podría haber. No hay. Pero no sos así como tan cortante. El otro es como más educado. Exactamente. Ah, pero ambas significan que no hay. Vaya, por ejemplo, acá, there are no shares. Si usted te fijas, cuando tú le dices there are no shares, a la persona que te escucha esa sentence, le queda grabado el no. Si yo te digo, there are no shares, vos decís, entonces no hay nada de decir, ¿verdad? Como para enfatizar que no hay lo que vos andas buscando. Ahora bien, si tú dices, there aren't any, ahí sí no hay, pero nada. Ninguna. Son algunas, any, ninguna. Ojo. El any solo se va a ocupar en negativo. En negativo plural. Eso es bien interesante. El any. Usted solo lo va a ocupar para sentences negativas plurales. Jamás me lo va a poner con esto. Jamás. Para eso, si usted quiere decir negativo en singular, va a utilizar no o isn't. Si usted quiere decir negativo en plural, va a utilizar no or aren't any. ¿Sí? Eso es bien interesante saberlo. Bien importante. ¿Estamos bien hasta ahí? Son solo para positivo y el are no y el aren't any, eso sí es para negativo. Exacto, es bien importante que vean eso. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Y ustedes se fijan en negativo plural, aquí no va el un y el una, ¿verdad? ¿Se fijan? No. ¿Por qué? Porque acuérdense que uno estoy hablando de algo singular.
No tengo que utilizar ni nada aquí. Estamos usando plural. Sí, el un o el una solamente se va a utilizar para singular. ¿Sí? Y el some y el any para plural. No, son positivo, any, negativo. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Perfecto. ¿En serio? Habla ahora lo que haya para siempre. Raulito, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo te va? Yuri, David. Ah, a ellos hay que preguntarle. A vos también, ¿no crees? Yo te voy a preguntar. No, yo aquí. Ah, que aquí está el asistente. Aquí, el Ale, vea. Sí. Él es el otro teacher, dijo. Él es el otro teacher. Vaya. Él es el teacher. Ay, Ale, ya te comprometiste con Jay-Z. Sí. Lo estaba escuchando falsamente. Oh, Dios. Igualito, igualito, Jessica, con Alejandro. Mi pobrecito, casi le daba un colapso al Jayce ahorita antes de entrar. Muy bien. Vaya, hagamos un recap. Vamos a ver, vamos al speaking. ¿Se recuerdan? Vamos al speaking, a ver qué tal nos va. ¿Cómo se dice I? There. There, ¿sí es singular? There is. ¿Sí es plural? No. Ahora bien, en singular tengo dos negativos. ¿Cuáles son? There isn't. There isn't. There aren't. En singular, en singular. There isn't. There isn't. ¿Puedo ocupar el I y el and? No. No. Solo con el. Isn't. Ahora bien, vámonos al are. Al are tenemos there are, ¿verdad? Plural. Are. ¿Negativo de there are? There aren't. Muy bien. ¿Por qué les pregunto eso? Bueno, porque vamos a ver qué tal vamos aquí. Miren, este es el apartamento de Rachel. Veamos aquí, ¿cuántos rooms tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 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 5
Pictures. Pero como estamos viendo que solamente es un mirror, sería. Sería. There is a mirror. That's it, Belle. Belle. Sí, muy bien. What about the living room? There aren't any chairs. There aren't any chairs, exactly. What about the living room? Bookcase. There is a bookcase. A lamp. A sofa. Chairs. Armchairs. Armchairs. What about this? There is a mouse. That's not a mouse. That's a cat. A cat with a huge ears, but it's a cat. Muy bien. What about the kitchen? What do we have there? There are some clocks. How do you say that is fregadero, no, in English or no? Sink. Es así, ¿verdad? How do you say that in English? What? We don't know. You don't know. I don't know. Think. S as in Sierra, I as in India, N for November, and K as in kilo. Sink. Es el lavadero del kitchen. Sink. Si usted quiere lavar platos, es el dishwasher. Es diferente. Muy bien. What else? What else do we have in the kitchen? There is a stove. There's a stove. What else? You're using a microwave. Same. Is it a microwave oven. Mira. Oven. Pero si tenemos un oven, ¿verdad? Yes. Because we have an oven. There's no microwave. Exactly. A table. There is a table. And what about that? What about this? How many chairs do we have? There are some chairs. Muy bien. Este es el apartamento de Rachel. Vamos a ver mañana el apartamento de mi otro querido amigo llamado Mr. Bill. Entonces, vamos a ver mañana y mañana vamos a construir más oraciones. Mañana es writing practice, a lot of writing practice and a lot of speaking skills. ¿Qué tal? So far, so good? ¿No bien? So. Vale, va. So. I don't believe you. Pues está bien, pues vayan a tomarse su café. It's time to say goodbye. Miren que él ya tiene hasta el rojo a la parte con almohadita, lo tiene. Es más, y Yuri, te apuesto que solo para la cámara. ¿Verdad? Ok, guys, hugs and kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Bye. Bye.